La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, estamos con el doctor Cancio, que es el abogado que lleva la causa de la amenaza de funcionario, o por lo menos, esto se debe entender, cariglinista, hacia los militantes del Frente para la Victoria, Colina, concretamente. Pues, ¿qué nos puede contar con respecto al caso? Bueno, mira, Jorge, los otros días me llamaron, eran 6 chicas que estaban repartiendo simplemente diarios con información sobre las actividades que se hacen en Malvinas Argentinas, que tanto del Gobierno Nacional como de la Secretaría de Deporte. Eran 6 chicas identificadas con la remera de Leonardini, que estaban repartiendo en polvorines, cuando se acerca este personaje, Bóscolo, que ya es conocido, porque justamente ha tenido otros hechos de violencia durante la campaña del 2011, y hace un ademán como mostrándoles un arma, pidiéndoles que se vayan de muy mala manera, y entonces inmediatamente se comunicaron conmigo, y yo les asesoré brevemente para que vayan a hacer la denuncia, cosa que hicieron, efectivamente. ¿En qué barrio ocurrió esto? Acá en Barrio del Sol, en Los Polvorines, si no me equivoco, era ahí, o era en el límite, no me acuerdo exactamente el lugar ahora, las calles. ¿En qué circunstancias se realiza la amenaza, digamos? Ellos, se entiende que están haciendo un trabajo de difusión política, de comunicación. Simplemente se le cruzó y les plantea esto para que se vayan, que se tenían que ir de ahí, que no pueden estar militando, que si no iban a ver las consecuencias, se hace la demanda del arma. ¿Sí? Y, así de sencillo. ¿Y ya tuvo entonces este otro antecedente, Bóscolo? En el 2011 salió en varios medios, inclusive tuvo una pequeña repercusión nacional, de que a él le encuentran armado amenazando a uno de nuestros militantes dentro de un colegio. O sea, una persona armada dentro de un colegio, sabemos que no se pueden portar armas, menos en un acto del escenario, y menos, sobre todo, si no se tiene la debida aportación. ¿Se iniciaron acciones judiciales sobre el tema? Sobre eso recién se hizo la denuncia, y bueno, se van a hacer todos los planteos, porque solamente declararon 2 de las 6 mujeres para que ratifiquen todos los dichos de la denunciante. ¿No son los primeros hechos de violencia, ya digamos en las anteriores campañas, ha habido hecho de similares circunstancias con las patotas del intendente, en este caso irregulares, las fuerzas irregulares, por así decirlo, que maneja el municipio? ¿Cuál es el estado de las otras causas con referencia a este tema? Mirá, lamentablemente, ya en su momento, tanto en la campaña del 2007, en la campaña del 2011, en ese momento, en el 2011, llegamos a juntar más de 110 denuncias. 110 denuncias por amenaza, abuso de arma, tentativa de homicidio, lesiones a mujeres y a niños, e incendio, porque incendiaron 2 locales e intentaron prender fuego también el registro civil, el registro automotor, justamente porque estaba ahí una compañera que nos estaba apoyando, que era la doctora Bussi. ¿Sí? Entonces, de eso hubo más de 110 denuncias. Creo que hago mal, pero empezamos a contar con la primera denuncia de la campaña que se viene para el 2015. ¿Sí? Lamentablemente, yo en ese momento le habíamos pedido al fiscal Lapargo que se haga una unificación de todas las causas, que se investigue al autor intelectual de todo esto, que obviamente apuntamos hacia un solo lado, que es el intendente Carilino, ¿sí? Porque son sus empleados, eso está acreditado, que son sus empleados, ya sea regulares o irregulares, ¿sí? Y lamentablemente no tuvo favorable acogida nuestra pretensión y se sigue investigando todos los hechos por separado. Ahora, el caso de Bóscolo es muy particular porque además fue candidato. Era candidato a concejal, es secretario de adoctrinamiento en el Partido Justicialista y tengo certificado... ¿De adoctrinamiento? De adoctrinamiento, bueno, será la forma de adoctrinar, con el revólver y enfrentando a mujeres. ¿Sí? Lo más grave de todo esto es que la justicia tiene sus procedimiento totalmente lento, obviamente. Sí, es una sucesión, digamos, de actos fallidos casi en la justicia, particularmente con el intendente Cariglino, de que no se terminan resolviendo. Digo, ¿cómo está la situación, en su caso particular, con el doctor Schwab? Bueno,
Carino siempre tiene ese mismo método. Desde aquella vez que estuvo preso, que estuvo preso 13 días en el 2003, que tuvo que pagar 500 mil pesos de fianza, ¿sí? ¿Qué hizo siempre? Uno lo denunciaba, él contradenuncia, ¿sí? ¿Te acordás que hizo la denuncia contra los denunciantes, contra el fiscal? Se cambió toda la situación y bueno, terminó maravillosamente saliendo libre de culpa y cargo, justamente beneficiado por el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, actual fiscal general, que fue el que impidió que la causa de Canelino, esa mega causa por más de 30 hechos de corrupción, ¿sí?, se llegara a juicio oral. Entonces, cada vez que uno denuncia o enfrenta a Canelino, pasa lo que me acaba de pasar a mí con el doctor Job, que me termina denunciando él a mí. Lo cómico de esa denuncia de Job es que dice que yo hago falsas denuncias por los casos de mala praxis, ¿sí? Entonces, yo las denuncias de casos de mala praxis no los hago. Viene la gente, se asesora y las guío, y es la justicia la que tiene que investigar si es un hecho delictivo o no. Pero lo más cómico de esta denuncia, tragicómico de esto, es que ya lo citaron 3 veces al doctor Schwab para ir a ratificar la denuncia en la UFI 8 y no fue. Está la denuncia por él presentada, imagino que por él firmada, o se asesoró bien ahora y se arrepintió de la denuncia, o no sé qué es lo que quiere hacer, pero hizo, presentó la denuncia, pero no la fue a ratificar. Así que estoy esperando que la ratifique para poder ejercer toda la defensa como corresponde. ¿Qué supone que va a pasar con esa denuncia? Y lo que va a suponer es que me va a hacer perder el tiempo, me va a hacer ir a trabajar gratis a tribunales, autodefendiéndome de un hecho que es, no es delito en lo más mínimo. Lo único que me preocupa es que inventen algún testigo trucho o compren alguno, nada más. Pero el hecho de falsificar denuncias o presentar denuncias falsas es totalmente ridículo, porque todos los hechos están comprobados y está la justicia la que tiene que comprobar si es falso o no. ¿Sí? ¿Han avanzado alguna de las causas? Digo, el caso de Celeste Morales es uno de los casos de mala praxis corroborado, por lo menos en primera instancia. ¿Cuál es la situación de ese expediente concretamente? Bueno, ese es uno de los que más avanzado está, pero porque ya vamos más de 2 años de investigación. Ahí se logró identificar a los médicos y es, siempre en todos los casos pasa lo mismo. Siempre hay groseros errores en las historias clínicas y groseros faltantes. Eso complica la situación en la causa penal para poder investigar, ¿sí? En todos los casos, de Celeste Morales, en los casos anteriores y en los casos que están en trámite. Ese caso está bastante avanzado y lo que hemos pedido es que ya están identificados los 2 doctores que se los cita indagatoria, que todavía eso no lo ha resuelto la fiscal. Que estamos volviendo de la feria judicial, que bueno, tuvimos estas 2 semanas de receso. Pero así, bueno, hay muchos casos más que también están avanzando lenta y paulatinamente. Es más, en la Fiscalía 4, que es la que lleva los casos, lo han citado al director de legales y al doctor Schwab para que vayan a aclarar por qué justamente en varias causas hay faltantes de historias clínicas o están incompletas. ¿Sí? Es una constante por ahí en términos de la información de muchos de los pacientes. Es entendible también que muchos de los que van al hospital van en una situación de emergencia, ¿sí? Y se encuentran, llegado al caso de Celeste Morales, como cualquiera de los otros, con que ante una adversidad, ¿sí?, no encuentran los nombres de los médicos, no hay historias clínicas. ¿Usted qué le sugeriría a un paciente, a una persona que se enfrenta a una situación de este tipo? Te explico. A veces lo más importante es preservar la salud. Si uno siente que no fue bien atendido, buscar un segundo dictamen. Muchos casos, pero te aseguro que presentamos una sola denuncia de cada 10, más o menos, sobre las consultas de distintos casos de mala praxis que me hacen, ¿sí? Y encima después dicen que las invento. Eso es lo que más bronca me da. Primero, porque me vienen a consultar tarde. Me consultan tarde, ¿por qué? Porque... ¿Qué es tarde en términos de la justicia? Te explico. Para que se pueda hacer un reclamo, ¿sí?, por una indemnización por daños y perjuicios, no tiene que pasar los 2 años, ¿sí?, desde el hecho, si no prescribe. El delito tiene una prescripción un poquito más larga, ¿sí?, pero tenemos que, antes de los 2 años, presentar todas las pruebas para poder corroborarlo. El problema está en que me vienen a ver con casos de 5, 6, 7, 8 años, casos del viejo Gervasoni, que me vienen a consultar,
Y entonces son casos antiguos y prescriptos. Que, para colmo, reanudar todo eso, si bien se podría, en algunos casos, ¿sí? Sobre todo si hay obra social, la prescripción se extiende a 10 años, pero ya es muy técnico. Uh-huh. Cuando se trata de la muerte de un bebé, de un anciano, yo lo normal, lo práctico, lo aconsejable es hacer la autopsia hasta los 3 meses. Después de los 3 meses se empieza a complicar, ¿sí? Por una cuestión lógica. Entonces, si yo necesito buscar pruebas, el primer lugar donde encontramos las pruebas es en el cuerpo, en la autopsia, ¿sí? Y muchos casos, hasta me han dicho que el propio municipio, gente ha llegado al municipio, tuvo la gentileza de pagar las cremaciones, ¿sí? Entonces, ¿con qué prueba podemos contar? Entonces ahí le estaría dando la razón a yo de que hago denuncias por hacer denuncias. Y no, hacemos denuncias cuando tenemos un visu de fundamento para poder accionar, ¿sí? ¿Qué cantidad de casos en los últimos meses ha tenido? Te digo, son 2-3 consultas por semana mínimo, y hemos presentado desde el caso Celeste, contándolo como el caso Celeste Morales, era 34 denuncias hasta ahora, ¿sí? En estos 2 años. Cuando, esto en Malvinas, Argentina, en Capital Federal tengo un caso, contra el Hospital de Clínica, contra el Hospital de Vicente López tengo uno, contra el Hospital de San Fernando tengo otro, contra el Hospital de San Miguel tengo otro. Es decir, es totalmente desproporcionado lo que pasa en Malvinas, Argentina, por eso lo... Eso iba a consultar, porque casos de mala praxis existen prácticamente, no digo todos, porque sería exagerado, pero en casi todos los hospitales. El caso de Malvinas Argentinas se distingue, digamos, porque además existe otros elementos como la violencia institucional, por ejemplo. Lo peor que hay es la negación, ¿sí? Si hay un conflicto hay que encontrarlo y resolverlo, ¿sí? No negarlo, esconderlo, adulterar historias clínicas, ¿sí? Si sabemos bien que el culpable de la mala praxis no es el intendente, pero sí es el culpable de apañar un sistema que está en crisis de salud y no remediarlo. Ahí sí es culpable, ¿sí? Ejemplo, ¿qué pasó con los casos de rotavirus? ¿Sí? 5 niños muertos, 5 bebés muertos. El primer caso fue el 26 de mayo, según ellos mismos lo informan, que lo informaron a fines de junio. Pasaron 45 días y después dan el alerta. Rotavirus hay en todos lados, en toda la provincia, pero solamente en Malvinas se murieron, ¿sí? Y nadie hizo absolutamente nada. Es más, vinieron técnicos del Malbrán, que mandó Macri, obviamente, porque si no, no entiendo cómo, para apañar y decir que acá se hizo todo lo correcto. Sí, en la individualización del virus, sí, pero 45 días para detectar el caso y pasar el alerta a la población, después que se le mueren 5 chicos, ¿sí? Con los niveles de contagio que existen, con no solo las epidemias de gripe y demás. No solo el nivel de contagio, sino la falta de diagnóstico precoz y correcto de la situación para curarlo, ¿sí? Si llegaron y se le murieron los bebés, realmente no entiendo. Hay varios casos de rotavirus que hemos visto en los medios, por ejemplo en Ramallo detectaron 3 casos, los curaron y no pasó absolutamente nada. Es decir, nos vendieron de que fue imprevisible. No, lo que era previsible no se dieron cuenta, lamentablemente. ¿Hay posibilidades de avanzar desde el punto de vista de la justicia, digo, teniendo en cuenta que elecciones siempre va a haber? Sí. ¿Sí? En cuanto a que esto no vuelva a suceder, digo, ¿hay alguna manera desde el plano de la justicia como para unificar y avanzar en las causas? Porque verdaderamente sabemos que existe la violencia institucional, es vox populi lo de las patotas, pero sigue ocurriendo en forma sistemática. Es como que hubiese una protección de parte del mismo sistema judicial sobre esto. Con el funcionamiento de la justicia, solamente eso le sirve de protección. Pensá que hace un par de semanas tuvimos una buena noticia, que es que la Corte Suprema confirmó un caso de mala praxis que era del 2001. La mayoría de los colegas, los amigos felicitaban por esto, y yo la verdad que me daban ganas de insultar a más de uno, porque le agradecía el cumplido. 13 años después. Pero 13 años no es justicia, 13 años de espera desde un caso terrible que fue en el 2001, ¿sí? Entonces, todo ese sistema
perverso con la lentitud favorece a patear todo para adelante y listo. Después alguien en el 2015, 2017, 2023 se hará cargo. Pero lamentablemente no funciona. Los tiempos de la justicia son totalmente distintos y ajenos, inentendibles para la mayoría de los vecinos y cualquier persona normal, ¿sí? Yo lo puedo explicar y justificar con los medios y los recursos y demás. Pero hablando con un vecino me parece una locura todos los sistemas de la justicia. Porque, como siempre digo, vos dijiste justicia. Y tenemos que hablar de poder judicial. El poder judicial es una cosa, la justicia es otra, y que cada tanto por ahí aparecen tribunales. Muchísimas gracias, doctor. De nada, un gusto.